De esta forma hace su acercamiento al podio el periodista José Vicente Rangel para ofrecer entonces palabras de reflexión en torno a este acto póstume en homenaje a Noel Rodríguez. Amigas, amigos. Este es un evento cargado de simbolismo, por muchas razones, por muchas circunstancias. Yo creo que el día de hoy, con este homenaje a Noel Rodríguez, a su retorno al seno de la familia y del pueblo venezolano, estamos enterrando definitivamente, ética, moral y políticamente, a la Cuarta República. Podemos decir en estas circunstancias lo que dijo aquel jefe indígena cuando era descuartizado por los españoles: volveré convertido en millones. Y exactamente es lo que sucede con Noel Rodríguez. Vuelve convertido en millones. Y ayer, sin ir muy lejos, sin remontarnos mucho al pasado, ayer, 4 de febrero, millones de personas, civiles y militares, unidos en la calle, testimoniaron su lealtad a una causa, la causa de la libertad, de la democracia verdadera en este país. Nosotros nunca hemos querido que impere el odio en este país. El odio se lo dejamos a otros. Nosotros queremos la justicia fundada en la memoria. Y por eso cultivamos la memoria. No la memoria para ensañarnos, para cobrar deudas, sino para que exista una justicia real y efectiva en este país. Venezuela sin duda ha cambiado mucho en estos 14 años. Han cambiado sus instituciones, aun cuando la oposición sostiene que el país no tiene instituciones. Yo creo que históricamente es la primera vez que Venezuela tiene instituciones de verdad. Aun cuando la oposición dice que no hay gobierno, que lo que hay es un vacío de poder, nunca como ahora Venezuela tiene gobierno, porque está el pueblo gobernando. Ha cambiado en sus instituciones. Las instituciones de la Quinta República son las instituciones del poder popular. Ha cambiado su economía, porque esta economía de hoy está al servicio de las mayorías nacionales y no de los grupos privilegiados, de los banqueros, de los grandes empresarios, de las transnacionales. Ha cambiado socialmente porque existe una estrecha vinculación en los factores que determinan el curso de la historia, es decir, el pueblo, los trabajadores, como nunca
tienen acceso a aquellos centros donde se toman las decisiones. Ha cambiado el país desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la vivienda. Estos son datos que no se pueden desconocer. Pero hay datos adicionales. En un evento extraordinario que se realizó el sábado pasado en el teatro, en el viejo teatro Urdaneta, que era un teatro, fíjense ustedes lo interesante del caso, donde se proyectaban películas pornográficas y que ahora lleva el nombre de Aquiles Nazoa y está al servicio de la cultura. Fíjense ustedes cómo a través de este dato podemos percibir los cambios que se producen en la sociedad venezolana. De la pornografía a la cultura. Porque el Estado venezolano hoy en día es un Estado al servicio de la cultura, en función del acto cultural. Decía en ese evento del sábado pasado un brillante analista político como Vladimir Acosta, quien hacía, por cierto, mención a la autocrítica y dijo cosas muy interesantes, que por la forma en que las dijo y por el escenario, en presencia del vicepresidente ejecutivo de la República, indica que también en este movimiento, en el movimiento del chavismo, cambian las cosas y se discuten las cosas y se discuten los problemas y hay derecho a criticar, porque esa es la base precisamente de una sociedad democrática. Decía Vladimir Acosta, indudablemente que este país ha cambiado. Y ha cambiado. No cabe la menor duda. Por ejemplo, con motivo del 21 aniversario del 4 de febrero, ayer nomás, vimos al pueblo de Caracas compartiendo la calle con la Fuerza Nacional, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vimos cómo el manifestante civil compartía con los soldados de la patria y cómo los tanques y la artillería se codeaban con la con los manifestantes. Esa unidad pueblo-fuerza armada era imposible en la Cuarta República. La Fuerza Armada salía a reprimir, a masacrar. Hoy en día sale a convivir con los civiles en la calle. Y es lo que explica, es lo que explica ese acto extraordinario que se realizó ayer. El pueblo y la Fuerza Armada volcadas en la calle, conmemorando una fecha emblemática de la historia venezolana y apuntalando a distancia, porque él está en la isla, al comandante Hugo Chávez. Pero por si fuera poco, en cuanto al señalamiento de cómo ha cambiado este país, tenemos este acto de hoy. Creo que no hay nada más emblemático de lo que está ocurriendo y uno tiene que sentirse orgulloso de ser testigo de este evento. Este recinto fue durante 4 décadas escenario de ignominiosas actitudes, de profundas traiciones a la voluntad popular. Aquí tomó asiento la villanía, el desconocimiento de la voluntad popular. En tanto que hoy la Asamblea Nacional reivindica el poder legislativo y esa expresión genuina de la soberanía popular. Es por contraste con aquel parlamento de la iniquidad, una fuente
magnífica de lo que es el debate, de lo que es la dignidad, de lo que es la búsqueda de alternativas desde el punto de vista legal e institucional para el país. Pues bien, este acto de traer los restos mortales de Noé Rodríguez, que vienen de la oscuridad, que vienen de ese mundo de antivalores que se construyó durante la Cuarta República, que viene de los teatros de operaciones, del mundo concentracionario, de las cámaras de tortura, que viene del oprobio y de la indignidad convertidos en poder, que viene del Estado terrorista que se instaló en Venezuela, que viene de los manuales de la Escuela de las Américas para educar oficiales, para torturar compatriotas. Ese mundo está borrado. Y hoy la respuesta precisamente es tener los restos de Noé Rodríguez. La presencia de su madre y de sus familiares aquí, como una demostración evidente, palpable, de que este país cambió definitivamente. Porque como lo decía Luis Ortega, la valiente fiscal general de la República, este país cambió totalmente. Cambió desde el punto de vista legal, cambió desde el punto de vista institucional, ha cambiado desde el punto de vista social y económico, ha cambiado desde el punto de vista cultural. Este país definitivamente es otro. Y lo ratifica la presencia de los restos de Noel Rodríguez. Imposible pensar que un acto de esta naturaleza pudiera realizarse en un contexto diferente. Se realiza porque tenemos una revolución que por cierto tenemos que cuidar porque tiene muchos enemigos, y si alguna actitud debemos conservar y mantener es estar alerta permanentemente con el espíritu de Noé Rodríguez para combatir a los adversarios de este proceso revolucionario. Un civil. Los enemigos de este proceso hablan de militarización. Porque el líder de la revolución proviene de las filas militares. Yo quiero recordarles a ustedes que un civil que estaba en la presidencia de la República cuando desapareció Noé Rodríguez, dijo: Noé Rodríguez no existe. Eso lo dijo Rafael Caldera. Porque evidentemente para la forma de gobernar de la Cuarta República no existíamos. Los que existían eran material para la tortura, para el confinamiento, para el asesinato, para lanzarlos desde un helicóptero, como el hermano de Sotorroja, para lanzarlo al mar, como el cadáver de Alberto Loera, donde el mar fue más generoso que los torturadores y lo devolvió. Esa historia terrible de la Cuarta República que nosotros estamos obligados a mantener viva en la memoria de todos, porque el peor enemigo de un proceso de cambio y de un proceso revolucionario es olvidar ese pasado. ¡Contra la traición! ¡Mis perdón te olvido! ¡Comisión de la verdad! ¡Comisión de la verdad ya! Esto desde luego que estamos viviendo hoy, esta epifanía de la victoria de la verdad,
del verdadero Estado de Derecho, de la dignidad, se debe a un proceso que ayer fue conmemorado, que ha pasado a ser un emblema de nuestra historia. Este proceso se gestó en el seno del pueblo. El pueblo combatiendo en medio del silencio muchas veces, perseguido constantemente, asesinadas sus vanguardias, atravesado por las traiciones que muchas veces inducían a la desesperanza. Pero el pueblo resistió con coraje, con dignidad. Y lo hizo porque finalmente en el curso de las luchas surgió un liderazgo. Yo no vengo en el día de hoy a hacer la apología personal de nadie. Pero sí debo decir, la conducción, la manera como un hombre proveniente precisamente de las filas de las Fuerzas Armadas, institución que estuvo al servicio de la represión y de las causas más inicuas durante la Cuarta República, un oficial que fue capaz de distinguir lo que estaba ocurriendo, de establecer las diferencias entre la posibilidad de avanzar en una dirección correcta desde el punto de vista del cambio social, económico, político, institucional, y lo que era ese pasado, lo que era esa situación que se vivía para entonces, esa manera de asumir la conducción del proceso ha sido absolutamente determinante. Y por eso yo creo que no se puede confundir el papel cumplido por ese oficial en este proceso, asimilando la condición de mito. No se trata de un mito, se trata de una realidad. Hugo Chávez tuvo el acierto de haber desentrañado de las esencias venezolanas la capacidad combativa del pueblo, haberlas organizado y haber impulsado el proceso que vivimos, que nos permite traer los restos de Noé Rodríguez en el día de hoy, que nos permite enfrentar al imperio como lo hacemos, que nos permite al mismo tiempo democratizar genuinamente la sociedad venezolana, que nos permite avanzar hacia el Estado comunal, que nos permite haber creado una constitución extraordinaria como la que tenemos vigente. Ese señalamiento es clave para entender lo que ha pasado en este país. La participación del pueblo y un liderazgo correcto, justo, inteligente, oportuno, que determina el curso histórico que el país está marchando. Pues bien, en el sentimiento de Zenaida, en el sentimiento, yo sé, de todos los presentes, creo que las luchas que se dieron durante 40 años están ampliamente gratificadas con este acto de hoy. Y seguramente, y con esto concluyo, se me preguntará, o nos preguntaremos todos los presentes, ¿por qué esto? ¿Cuál es el secreto de lo que ocurrió? Leí hace poco una entrevista que una magnífica periodista argentina le hizo a la presidenta de esa nación, a Cristina Kirchner, en un libro titulado La Presidenta.
a ella le preguntaron por qué su actitud y por qué la actitud de su esposo que murió, que desmanteló el terrible aparato represivo de las dictaduras militares, que tenían sobre sus hombros más de 30.000 desaparecidos. Y ella simplemente dijo, dijo lo siguiente: yo creo en el compromiso con las ideas y con los muertos. Yo creo también únicamente en el compromiso con las ideas y con los muertos. La suerte trágica corrida por muchos compatriotas es algo que definitivamente nos motivó a todos, que apuntaló nuestro ánimo de luchar, porque fueron muchos los desaparecidos, fue mucha la vergüenza, fue mucho el dolor. Saben ustedes que donde surge la figura del desaparecido precisamente es en Venezuela, no fue en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Centroamérica, fue aquí, en plena democracia representativa. Más de 3.000 desaparecidos, más de 10.000 torturados. El Estado terrorista se impuso durante esa década, durante esas 4 décadas. Y con esto quiero decirles que faltan muchos casos aún. Este tiene el acto de traer los restos de Noé Rodríguez, la inmensa y extraordinaria actividad del Ministerio Público. Y quiero señalar el contraste entre este Ministerio Público, el Ministerio Público de Luisa Ortega, el Ministerio Público de la Revolución. Contrastante con el Ministerio Público de la Cuarta República, de los fiscales generales obsecuentes, entregados al poder, a los organismos de represión y de seguridad, que humillaron la ley, con los cuales tuve muchas veces actividades conjuntas para buscar a hombres y mujeres que estaban en ese túnel sin fondo de los campos antiguerrilleros. Pues bien, ese contraste es sumamente importante. Pero está basado fundamentalmente, como lo dice la gobernante argentina, en creer en unas ideas, que es lo que nos diferencia de los otros, y al mismo tiempo de ser consecuente con las memorias de los muertos. No es una visión macabra de la historia, sino simplemente creadora. Creadora porque nada inspira más que el sacrificio de un compañero. Y nosotros estamos aquí hoy solidarizando con los que cayeron. Pero estamos aún en mora. Las instituciones del Estado revolucionario están en mora. Porque falta por descubrir dónde están los restos del oficial de la Fuerza Armada, Nicolás Hurtado. Del hermano de Soto Rojas. De los hermanos Pasquier, Andrés y Ramón Pasquier, de Felipe Maraver, precisamente, y centenares de centenares. La deuda histórica no está salvada. Tenemos que saldarla sin odio,
pero con justicia, llevando ante los tribunales de justicia a los responsables de tanta iniquidad. Quiero concluir estas palabras ratificando que el esfuerzo realizado por un grupo de venezolanos para descubrir la verdad y poner en evidencia las miserias de ese sistema no fue un acto de voluntarismo, sino de plena fe. Y que estoy seguro que hoy en día esa causa es acompañada por millones y millones en el país. Precisamente porque hoy en día Venezuela es un país distinto, es un país con memoria, es un país con instituciones, es un verdadero Estado de Derecho, es una verdadera democracia, como nunca antes existió en Venezuela. Muchas gracias. Palabras entonces del periodista José Vicente Rangel, que manifestaba que estas causas deben ser realizadas sin odio, pero con justicia. Se creaba que las luchas que se llevaron durante 40 años hoy en día se ven gratificadas con este tipo de actos, debido a que con el mismo se está enterrando ética, política y moralmente la Cuarta República. Además, destacaba que millones de venezolanos se han sumado a la lucha por la libertad plena. Destacaba el doctor José Vicente Rangel que Venezuela ha cambiado y sobre todo por sus instituciones comienzan a funcionar. Y es precisamente por la vinculación y participación protagónica del Poder Popular. Acompañando este hermoso acto. Destacaba que la Asamblea Nacional reivindica el poder legislativo con las directrices o hegemonía que representa la soberanía popular. Vamos a darle entonces la palabra al periodista José Vicente Rangel, que este país ha cambiado desde el punto de vista legal, institucional, cultural y social. En este momento podemos observar a través de nuestra pantalla la entrada del vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, que viene entonces a manifestar sus palabras con su presencia también, a manifestar entonces la solidaridad y reivindicación de estos acontecimientos que se suscitaron durante la época de la Cuarta República y que hoy en día el Estado venezolano es el que viene con distintos mecanismos a ejercer su justicia social. Destacaba también el periodista José Vicente Rangel que este tipo de acto entonces viene a representar lo que sería la culminación de estas políticas que se llevaron a cabo, se desarrollaron durante más de 40 años por parte de los gobiernos de la Cuarta República y que el Estado venezolano viene con las distintas medidas, acciones, viene entonces a garantizar el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Es por ello entonces también que el vicepresidente ejecutivo de la República, en representación del Ejecutivo Nacional, del Estado venezolano, es un acto de justicia y hoy los poderes públicos presentes asumen su responsabilidad de Estado en este acto de justicia, así que le damos la bienvenida a nuestro vicepresidente ejecutivo de la República, la Procuradora General de la República, compatriota Cilia Flores, también presente.